Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I, comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Punto I Radio. Los saluda su amigo, el profesor Adrián Rangel. Hoy es martes 30 de agosto del año 2016. Y bueno, ya estamos aquí en la cabinita empezando este programa. Y el día de hoy tenemos a un joven aspirante. Muchas gracias, Adrián. ¿Tu nombre? Jorge González. Jorge González, bienvenido, Jorge. Muchas gracias, pues aquí. A ver, tú militas en Acción Nacional. Así es. Muy bien. ¿Estás, Acción Nacional tiene un grupo juvenil o cómo se le llama al? Bien, pues Acción Nacional, el PAN, uh-huh, tiene a su vez una organización que se llama Acción Juvenil. Acción Juvenil. Acción Juvenil. Así como el PRI tiene el Frente Juvenil Revolucionario y tiene ya varias organizaciones de jóvenes. Así es, pero la gran diferencia entre el PRI, PRI, PRD o algunos otros partidos políticos es que Acción Juvenil es la mayor escuela de líderes formadores de líderes a nivel nacional. Acción Juvenil prácticamente tiene presencia en los estados de la República. Y pues bueno, como buena organización que es Acción Nacional, Acción Juvenil también tiene un secretario nacional, tiene un secretario estatal y estos a su vez tienen un secretario municipal. Entonces prácticamente a nosotros nos toca trabajar todo el tema del estado, todo el tema nacional y el tema municipal. Y pues bueno, Acción Juvenil se encarga pues del área joven, de ayudar a los jóvenes del PAN, pero no solamente del PAN, sino también formar buenos ciudadanos, formar buenos jóvenes, estudiantes. Nosotros estamos prácticamente incursionados en el tema de los estudiantes, en el tema de la formación, estamos comprometidos también con el tema de la ecología y toda esta parte, pues, como buena organización política que somos. Bueno, ahí yo creo que igual todos los partidos políticos, incluyendo el PRI, el PRD, tienen sus organizaciones juveniles y a todos los encauzan y les enseñan el liderazgo. Digo, no podemos decir que Acción Nacional sea en este caso tan especial como los otros, no, porque en realidad yo he conocido muchos líderes, sobre todo del PRI, que la verdad ha sido un semillero de cuadros que ha hecho grandes líderes. Entonces, no podemos negarlo, ¿sí? Entonces, también digo, se me hace bien que todas las organizaciones les den espacio a los jóvenes, que eso es lo importante, y en todos los partidos políticos, incluyendo al PAN, claro. Así es, bueno, y comentarte, por ejemplo, Acción Juvenil también ha sido formadores de grandes líderes. Ahí tenemos uno que salió precisamente de las filas de Acción Juvenil y que fue presidente de la República, un Felipe Calderón. Hoy por hoy tenemos a nuestro presidente nacional, Ricardo Anaya, que fue hecho y formado en las filas de Acción Juvenil. Y pues bueno, son buenos líderes que han dado la cara por los ciudadanos y que han llegado a hacer las cosas bien. Sí, claro, claro, te digo. O sea, lo importante es que les den el espacio a los jóvenes. Y eso es lo que más interesa. Y a ver, ¿y cuál es la idea? Pues bueno, se viene ya la renovación de la... ¿Cuándo? El 25 de septiembre. 25 de septiembre. Ya hay convocatoria. Nosotros nos estaremos registrando como candidatos la próxima semana. Hay un periodo, como buena organización política que somos, se emite una convocatoria, va a haber una asamblea, y pues bueno, en esta asamblea, ¿quiénes tienen derecho a votar? Todos los chavos que son militantes de Acción Juvenil, de Acción Nacional, de los 18 a los 26 años. Ese es el requisito principal, y pues bueno, nosotros queremos ponerle a esta fiesta, una fiesta democrática, mucho entusiasmo. El proyecto que nosotros nos toca encabezar se llama Manos en Acción. Manos en Acción, ¿por qué? Porque con las manos es cuando empezamos a hacer todo. Con las manos saludamos, con las manos construimos. Y pues bueno, queremos nosotros hacer que los jóvenes se vuelvan a motivar. Sin duda alguna hay una gran apatía de los jóvenes ciudadanos, se puede decir, de la gente que estamos fuera de los partidos políticos. Hay una gran apatía hacia el partido político. Hacia todos. Hacia todos. ¿Y por qué crees? Yo creo porque, pues, por la corrupción. Yo creo que los chavos, nosotros como jóvenes, vemos el tema de la corrupción mal, vemos políticos que llegan a cargos de gobierno y se roban el dinero,
vemos que no arreglan calles. Yo creo que al joven es lo que más nos afecta. Andamos en las calles, la inseguridad que hay ahorita es lo que hace, desde mi punto de vista, que el joven estudiante no crea en los políticos. ¿Cuál es la chamba que nos toca hacer? Pues de entrada, formar buenos jóvenes, formar buenos ciudadanos. Yo sí creo que los jóvenes tenemos que tener una mayor representación política, estar más incursionados, participando más en las decisiones de los partidos políticos, sí, y también de los gobiernos. Tenemos que estar alzando la voz. Yo creo que un joven que se queda callado ante una cosa mala que hace un gobernante, pues nos estamos quedando donde mismo. Creo que nosotros somos los principales, tenemos que ser los principales agentes de cambio para que podamos alzar la voz y se puedan empezar a hacer cambios. Yo, desde mi punto de vista y desde este proyecto que espero después, como no sé, cuando ya sea candidato, tenga bien aquí invitarme, pues estar aquí platicándoles ya más a fondo. Ahorita lo que estamos haciendo es tomando ideas de jóvenes, porque nuestra elección no solamente es de Guadalajara, es a nivel estatal. Y cada joven en diferente municipio tiene inquietudes y tiene necesidades diferentes. Estamos armando el proyecto, nuestro proyecto lo estamos armando con ideas de todos los jóvenes de todo el estado. No es lo mismo la necesidad de un joven de Huejuquilla, el Alto, a un joven de la zona metropolitana. Entonces, el proyecto más que nada va enfocado en ese, en que todos los jóvenes sean escuchados. Estamos tocando puerta por puerta para saber qué es lo que un joven requiere. A ver, entonces, ¿tú aspiras a ser? Secretario Estatal de Acción Juvenil. Muy bien. ¿Y qué estrategia formarías tú o generarías tú para que los jóvenes se interesaran en la política? Porque la verdad, o sea, llévate un joven, dile, ¿sabes qué? Va a haber un baile y va. ¿Sí? Sin ¿En duda. Serio? Claro. ¿Sí? Pero llévatelo a trabajar en una mesa redonda para mejorar su comunidad. Y no va. Así porque es. Porque no le interesa. Así es. ¿Qué estrategia tenemos que hacer? O sea, ¿cómo motivamos a ese joven para que le guste tanto el baile como ayudar a su comunidad? ¿Qué hacemos? Claro. Mira, de entrada, ¿nosotros a qué le estamos apostando? Le estamos apostando a que el joven tenga una motivación especial. ¿Cuál es esa motivación especial? Ver, por ejemplo, qué está estudiando. ¿Por qué? Porque en los partidos políticos se nos da, digo, yo soy abogado, pero siempre los abogados somos los que estamos metidos ahí. ¿Por qué? Pues porque desde la escuela nos gusta la grilla, nos gusta estar ahí en la política estudiantil y pues bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Qué queremos hacer o qué estamos tratando de hacer y formando en este proyecto? Buscar diferentes perfiles y a estos perfiles hacerles llegar de entrada una formación de acuerdo a lo que están estudiando. Tratar, y bueno, se ha estado haciendo hoy por hoy en la Secretaría Nacional, otorgarles becas, otorgarles diplomados diferentes, no solamente de abogados, digo, yo soy abogado también y qué padre, pero también tenemos que enfocarnos a otras áreas. Entonces, de entrada, hacer que los jóvenes les guste esa parte y sobre todo, ¿qué es lo que pasa? Ahorita, por ejemplo, hay un curso de capacitación y sí, te dan tu reconocimiento y va firmado por el presidente estatal, por el secretario juvenil, se lo das al joven. ¿Y qué hace el joven? Ah, qué padre, pero pues no me sirve. Y vas y lo arrumbas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es acercarnos a las universidades y que estas capacitaciones vengan con un tema de que les ayude a su formación y que tengan un valor curricular. Creo que de ahí vamos a empezar a partir de que los jóvenes se sientan motivados por esa parte. Otra parte importante es que nosotros como institución tenemos que estar en las calles. Si somos una secretaría de oficina, pues el joven menos le va a interesar salir o menos le va a interesar acercarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salir a las calles, salir a las universidades y platicarles que el PAN está acercándose a los jóvenes. ¿Por qué? Porque queremos ya empezar a cambiar esta parte. Que siempre el joven ve, los políticos, pues el corrupto y el viejo. No, o sea, se trata de que seamos encabezados. Las próximas elecciones, nuestra apuesta, no solamente, y digo, parte de ahí de nuestra estrategia, es una visión 2021. Tenemos que empezar a preparar jóvenes líderes del partido para el 2021. Sí para el 2018, pero también para el 2021. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con más Punto y Raya. Punto I. Regresamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo,
Antena Noticias. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 12 03 24 54 o por WhatsApp 33 43 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/AntenaNoticias y en Twitter @AntenaNoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. ¿Te has imaginado desnudos a tus artistas favoritos? ¿Te gustaría pasar una tarde a solas con ellos? Entonces no te pierdas Al Desnudo, todos los sábados al mediodía, solo por Antena Noticias. Si buscas construir o remodelar tu casa, no busques más y contacta a los profesionales. Grupo Constructor Espinosa, 25 años de experiencia nos respaldan. Presupuesto sin compromiso. Solo llámanos 36252459, 3312416816 o al 33335916 03, o visítanos en Lupercio número 11, Colonia Mesa Colorada, Zapopan, Jalisco. Grupo Constructor Espinosa, construyendo la casa de tus sueños. Autopartes El Tiradero. Contamos con una amplia gama de autopartes de todas las marcas. Si no la tenemos, te la conseguimos. Compramos autos descompuestos, chocados, arrumbados y con adeudo. Pagamos de contado y vamos por él. Estamos ubicados en carretera a Chapala, kilómetro 13.5, adelante del aeropuerto. Llámanos a los teléfonos 3688-5005, 3688-5984, 1609-5005, 1609-0321, 1609-5027. Sistemas Diseño e Impresión, imprenta tradicional y digital. Contamos con el mejor equipo de cómputo, tarjetas, notas de venta, revistas, pósters, volantes, impresión en playeras y toda la papelería impresa que necesite tu negocio. No pierdas nuestra gran promoción, 2,000 volantes, un cuarto de carta, tinta negra, solo 199 pesitos. Llámanos, teléfono 33 36 36 50, o por WhatsApp al 33 34 77 77 35. Llévate la mejor impresión solo con Sistemas Diseño e Impresión. Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Todos los viernes nos conectamos a esta línea. Escucha toda la pasión de los deportes de México y el mundo. Aquí, en Línea Deportiva, solo por antenanoticias.com.mx. Sigue la línea y conéctate con nosotros en punto de las 5 de la tarde. Las 19 horas, 18 minutos. Síguenos en el punto exacto, punto I. Bien, y continuamos aquí en su programa Punto I Radio. Y a ver, estamos platicando de que quiere ser secretario general de Acción Juvenil. ¿Cuándo empieza el proceso? El proceso ya comenzó. La convocatoria fue emitida la semana pasada. Hay un periodo de registro de los candidatos. Vence el próximo viernes 9 de septiembre. Y la asamblea sería el 25 de septiembre. La asamblea va a ser aquí muy cerca, aquí afuera de las instalaciones del Comité Directivo Estatal. Aquí a dos cuadras. Aquí a dos cuadras, exactamente. Entonces va a ser aquí, va a ser en Guadalajara la asamblea, va a ser aquí afuera del comité estatal, va a ser a partir, yo creo, de las 10 de la mañana, marca la convocatoria, ya los chavos se pueden irse a registrar. De entrada, comentarte que hay dos pasos. Como militantes de Acción Nacional y de Acción Juvenil, tenemos que hacer dos pasos. El primero es irnos a registrar, y ahí quiero aprovechar para invitar a los jóvenes que nos están escuchando del PAN, militantes. Tienen que irse a registrar a su comité municipal con su credencial de elector, ahí van a hacer su firma, y ese mismo, el segundo paso es ya el día de la asamblea, que se vengan y van a volver a firmar que sí están
pues que sí puedan a registrarse y que sí tienen derecho a pasar a la asamblea y emitir su voto por el candidato que vayan a votar. ¿Y cuántos aspirantes van hasta ahorita? Por lo pronto yo he escuchado de dos aspirantes más. ¿Pero ya están registrados o todavía? Que no se han registrado. No he sabido que se hayan registrado. Nosotros, yo insisto, yo me voy a registrar la próxima semana, estamos valorando qué día. Y pues bueno, este es parte del proceso que se viene ya prácticamente para la Secretaría Juvenil, para entonces, renovarla. Están concientizando a todos para que vayan. Sí, sobre todo por lo mismo que comentaba ahorita, por la apatía, ¿no? O sea, la apatía, yo creo que es lo que tenemos por qué luchar, porque el joven es sin duda el agente de cambio que puede, vaya la redundancia, cambiar en nuestro estado, cambiar México, cambiar Jalisco. Bueno, pues los jóvenes siempre han sido revolucionarios, no hay un joven que no sea revolucionario, todos los jóvenes siempre quieren cambiar, y bueno, esa es la idea, ¿no? Que canalicen su energía, que ayuden a la sociedad, y pues la verdad es que en cuanto te registres y en cuanto tengamos noticias nuevas, pues aquí tienes los micrófonos abiertos de tu programa Punto y Radio, y con mucho gusto te volvemos a entrevistar. Muchas gracias, sí, pues ya me gustaría traerles ya bien enfocadas las propuestas. Eso sería muy importante. Ahorita no quiero decir por qué, porque la estamos armando, como lo comentaba hace un momento, lo estamos armando de todas las propuestas de los jóvenes al interior del estado, no solamente zona metropolitana. Insisto, cada joven tiene inquietudes y necesidades diferentes. Entonces, eso es lo que estamos armando. El día del registro ya tendremos ahora sí nuestras propuestas, las tenemos que presentar. El día del registro tenemos que presentarnos. Se me pasaba por ahí decirte que tu servidor como candidato ya tiene que ir con una planilla. Esta planilla se va a integrar por dos hombres y dos mujeres en equidad de género, y el servidor o tu servidor ya en su momento como candidato. Esa es la forma en que se integra, con una planilla, y seremos pues los que estaremos trabajando para convencer a los jóvenes panistas de Jalisco. Muy bien, pues excelente. Y déjame decirte que, hablando de jóvenes, se encuentra con nosotros el doctor Jaime Fernando Maldonado. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes. Doctor, gracias. En educación, ¿verdad? Para que gracias. No se confundan. Doctor en educación, buenas tardes. Felicitarte, ¿sí?, por el programa. Y gracias. Felicidades a los jóvenes entusiastas de Acción Nacional. Déjame decirte que precisamente Jaime, tengo muchos años de conocerlo, y siempre fue un joven muy entusiasta y que siempre ha luchado por la sociedad y ha estado al pie del cañón en la sociedad, y ahorita se encuentra precisamente como delegado federal de CONAFE en Jalisco. Delegado, el CONAFE, ya nos platicaste en una entrevista previa hace ya, yo creo que unos 6 meses, que era el CONAFE. Dijimos que llevábamos la educación a donde no llega la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Así es. ¿Qué ha hecho el CONAFE en estos días? Bueno, pues primeramente no quisiera iniciar el programa o mi intervención sin antes felicitarte por el reconocimiento a tus 25 años de trayectoria en el periodismo. Gracias, delegado. Y la verdad, sentirnos pues muy muy orgullosos pues de esa trayectoria que llevas, y agradecerte la invitación que tienes para bien con nosotros. El CONAFE sigue trabajando, por supuesto que pues tenemos todo el arranque del ciclo escolar, que nos lleva a trabajar mucho en el estado. Esto pues que nos lleva a entregar útiles escolares en todo el estado previo a que arranque el ciclo. En este momento todos los niños ya cuentan con su material educativo. Es una labor titánica el que antes de que arranque el ciclo escolar, pues todos los niños cuenten con lo más indispensable para aprender. Estamos trabajando, mutando un modelo educativo innovador, que pues lo estamos poniendo en práctica en este ciclo escolar. Pues hay mucho trabajo en el CONAFE. No lo dudo ni tantito. Déjenme decirles que yo platiqué con el delegado, que sería hace 3 semanas, que estaban de vacaciones, ¿no? Más o menos. Y le decía, oye, hay que ir a hacer unas tomas de lo que hace CONAFE. Y me dijo, sí, la semana que entra. Le dije, ¿pero qué, no están de vacaciones? Dice, sí. Dice, pero como cerramos el ciclo y lo abrimos, dice, esta semana de vacaciones la utilizo para ir a las comunidades y finalizar lo que está pendiente y arrancar lo que sigue.
¿O me equivoco? No, a diferencia del sistema regular, bueno, nosotros no tuvimos vacaciones. Esta semana que el CONAFE otorga de vacaciones a su personal, nosotros la aprovechamos para internarnos 10 días en la Sierra Wixárika, para estar repartiendo el compromiso del presidente de la República de que es prácticamente entregar los útiles escolares a los niños. El compromiso que el presidente hizo fue que el CONAFE fuera el responsable de entregar los útiles escolares, y nuevamente estuvimos en la Sierra Wixárika dando cobertura, recorriendo comunidades a 20 años de aquí de la a 20 horas de aquí de la metrópoli. La verdad es que es una labor titánica, pero lo hicimos y estuvimos trabajando ahí y entregando toda la documentación oficial, certificados, cartas de buena conducta, lo que es becas, el final. Becas económicas, todo lo que es el cierre del ciclo y la apertura del nuevo ciclo escolar. Entonces, bueno, pues, como les digo, no hay vacaciones aquí para nosotros, a diferencia del sistema regular como los maestros, ¿no? Claro, toda una labor titánica, pero qué importante fue lo que dijiste, que empiece el ciclo escolar y que todos los niños ya tengan el material que se les iba a entregar, ¿no? Porque de repente empiezan los ciclos escolares y todavía, por ahí escuchaba que en Zapopan, algunas dependencias otras, están todavía entregando útiles escolares, y bueno, pues, ¿de qué se trata, no? O sea, a 8 días después de que ya empezó el ciclo escolar, eso debió haberse previsto y se debe de entregar antes. Digo, hay que hacer, si hacemos las cosas, hay que hacerlas bien, digo, como lo hace el CONAFE, y a mí me consta porque lo vivo de cerca, lo estoy observando y lo estoy siguiendo día a día, y creo que la labor es interesante, porque incluso vi unas gráficas en de CONAFE y observaba que la delegación Jalisco tiene el primer lugar. Platíquenos, delegado, ¿cómo se da el primer lugar, en qué partes? Yo veía muchas rayitas y la delegación Jalisco estaba hasta arriba. Platíquenos cuáles son las diferentes formas de medir a las delegaciones. Bueno, primero que nada debo comentarles que pues la evaluación debe de comenzar primeramente en casa, y para saber cómo andamos los estados, bueno, pues debe de haber una evaluación. Es un ejercicio que está haciendo el CONAFE a nivel nacional, y bueno, se ven varios rubros para poder estar en este lugar. Se puede observar cómo andamos en calificaciones, se puede observar cómo estamos implementando el modelo educativo, se puede observar cómo andamos en la entrega de los útiles escolares, se puede observar cómo estamos en el programa de la reforma educativa. Es decir, son varios indicadores los que se observan, los que nos permiten, pues, el estar en primeras planas, el estar bien evaluados y el estar en las gráficas en colores aptos, en colores que nos sitúan a nivel nacional en los primeros sitios. Eso es una labor muy importante, es un compromiso que tenemos con el presidente de la República, es un compromiso que tenemos con el gobernador del estado, es un compromiso que tenemos con el secretario de Educación. Es decir, bueno, pues el compromiso es con todos, y Jalisco está rindiendo buenas cuentas en nuestra delegación de CONAFE. Bueno, yo la verdad es que conociéndote bien, Jaime, y ahorita que decías que de los compromisos, yo te conozco, yo sé que el compromiso no es más que con la sociedad y sobre todo con esos niños, con esos pequeños, porque yo te he visto cuando vas y les entregan una escuela, cuando vas y les entregan el mobiliario para que puedan estar en las zonas donde antes era el potrero y les daban la clase, o era al aire libre y les estaban dando la clase, y llegas y les entregas una escuela, se te nota en los ojos esa alegría y ese compromiso que tienes para con ellos. Por supuesto, estamos cumpliendo con el compromiso del presidente de la República, reitero, en la calidad de la educación. No podemos hablar de calidad en la educación si no tenemos lo mínimo indispensable para generar la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, es frustrante ver cómo hay condiciones en el estado tan difíciles, cómo hay comunidades tan lejanas, cómo hay personas que habitan y que no tienen lo mínimo indispensable, y donde el CONAFE es una opción para su preparación, para el poder llegar, anhelar
metas importantes y realización personal y la esperanza que los padres tienen sobre los niños. Bueno, pues eso es lo que hace CONAF, es la esperanza que se tiene y sobre todo pues ahora con la reforma educativa es el poder generar esas condiciones de los espacios educativos, de los recursos que llegan a los propios padres de familia para que los administren en lo que ellos ven en necesidades de las escuelas. Ellos son los responsables de ejercer el recurso, nosotros somos los responsables de ver cómo lo administran y cómo lo aplican, pero bueno, es un proceso que es inédito al proceso de la reforma educativa. Entonces estamos trabajando cabalmente para que las indicaciones del presidente de la República se lleven a cabo y acabar con el rezago educativo. Y Jalisco está trabajando alegremente para acabar con ese rezago y con pues todo el profesionalismo, la entrega, la ética. Somos maestros durante tantos años que tenemos de servicio, pues somos apasionados de la educación, queremos a nuestro país, queremos a nuestro estado y bueno, pues de ahí la oportunidad de trascender. Yo creo que quien ocupa un espacio, una silla en el cargo público tiene una grande responsabilidad y más a nivel nacional, a nivel federal, esta responsabilidad que tenemos de dar cobertura con los que menos tienen, pues yo creo que es significativo para nuestro estado, es muy relevante para nosotros, es muy satisfactorio y sobre todo ver cómo generamos esas condiciones para los que menos tienen. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con más Punto I Radio. Con nosotros. Punto I. Regresamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/AntenaNoticias y en Twitter @AntenaNoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. ¿Te has imaginado desnudos a tus artistas favoritos? ¿Te gustaría pasar una tarde a solas con ellos? Entonces no te pierdas Al Desnudo, todos los sábados al mediodía, solo por Antena Noticias. Autopartes El Tiradero. Contamos con una amplia gama de autopartes de todas las marcas. Si no la tenemos, te la conseguimos. Compramos autos descompuestos, chocados, arrumbados y con adeudo. Pagamos de contado y vamos por él. Estamos ubicados en carretera a Chapala, kilómetro 13.5, adelante del aeropuerto. Llámanos a los teléfonos 3688-5005, 3688-5984, 1609-5005, 1609-0321, 1609-5027. Sistemas Diseño e Impresión, imprenta tradicional y digital, contamos con el mejor equipo de cómputo, tarjetas, notas de venta, revistas, pósters, volantes, impresión en playeras y toda la papelería impresa que necesite tu negocio. No pierdas nuestra gran promoción, 2,000 volantes, un cuarto de carta, tinta negra, solo 199 pesitos. Llámanos, teléfono 33 36 36 50 o por WhatsApp al 33 34 77 77 35. Llévate la mejor impresión solo con Sistemas Diseño e Impresión. Si buscas construir o remodelar tu casa, no busques más y contacta a los profesionales. Grupo Constructor Espinosa, 25 años de experiencia nos respaldan. Presupuesto sin compromiso. Solo llámanos 36 25 24 59, 33 12 41 68 16 o al 33 33 59 16 03. O visítanos en Lupercio número 11, Colonia Mesa Colorada, Zapopan, Jalisco. Grupo Constructor Espinosa, construyendo la casa de tus sueños. Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento.
Las 19 horas, 34 minutos. Todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Todos los viernes nos conectamos a esta línea. Escucha toda la pasión de los deportes de México y el mundo. Aquí, en Línea Deportiva, solo por antenanoticias.com.mx. Sigue la línea y conéctate con nosotros. En punto de las 5 de la tarde. Síguenos en el punto exacto, punto I. Bien, y continuamos aquí en su programa Punto I Radio. Ya se encuentra con nosotros también nuestro amigo, el maestro Jesús Cruz. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Rangel? Pues aquí llegando. Muy bien, déjame decirte que tenemos aquí varios saludos. Nos manda saludos Andrés Amados Uno Arce, hijo del exgobernador. Un saludo, Andrés. Armando saludo. Cerda también nos manda saludos. Norma Mesa manda saludos. Luis Ulloa te manda saludos, delegado. De nuestro amigo Luis Ulloa del entorno político. Saludos a Luis. Un abrazo afectuoso. Rocío López Ruelas, también de Televisa, nos manda saludos. Claudia saludos. López dice saludos. Y muchísimo gusto estar escuchándolos. Maya Davis manda saludos. Emanuel Esparza, saludos. Martín Gutiérrez Rubio, saludos y mucha suerte, mis amigos. Gracias, gracias, Martín. Rosa María García nos manda también saludos. Carmelita Luna, Martín Magallón, Lupita Sandoval, Marta Cecilia Navarro también, saludos. Nelisaria Quiroz Llamas, Rosario Arias, muchos saludos. Miriam Enciso Vargas también nos manda saludos. Eric Gallo también nos manda saludos y algo decía Eric Gallo, dice oye, y Maldonado, ¿para cuándo tiene chance? Pero no le entendí la pregunta, luego le hablo para que nos diga qué es lo que, no sé si te quiere entrevistar o algo así, ¿no? Muy bien. Pero yo le pregunto. Sí, y bueno, esos son, Marta Geno también nos manda saludos. Y bueno, vamos a platicar un poquito. Jaime, ¿por qué no nos platicas? Sí veo que incluso nuestros amigos que son jóvenes, todavía existe la duda de cómo opera el CONAFE o qué es el CONAFE. Yo al principio cuando llegaste como delegado al CONAFE, yo tampoco entendía ni sabía lo que era el CONAFE, hasta que poco a poco en las entrevistas nos has ido platicando qué es, pero creo que sí todavía le hace falta un poco más de difusión, un poquito que sepamos cuál es la actividad y cuál es la función del CONAFE, porque no a todos nos ha quedado muy claro, sobre todo porque por el hecho de que delegados anteriores, y como bien lo decían los jóvenes que como lo han dicho siempre, de repente hay funcionarios que simplemente no tienen que llegar a la corrupción, simplemente que se sienten en el puesto a no hacer nada. Y bueno, yo nunca había escuchado nada del CONAFE hasta que llegó Jaime, pero porque revolucionó y le dio toda la vuelta a esto. O sea, sentarte en una silla y no hacer nada, pues tampoco se vale, ¿no? O sea, ir por un sueldo y que vaya todo caminando así tranquilamente, y sobre todo en el aspecto de educación, creo que no es válido. ¿Por qué no nos platicas que entiendan cuál es la función y qué es lo que hace el CONAFE? Por supuesto, agradecerte, maestro Adrián, esta oportunidad, y siempre hemos estado buscando el poder promocionar al CONAFE como una institución de alto impacto social. Nos hemos dado a la tarea de posicionar al CONAFE dentro de los medios, de que se den cuenta los medios de difusión cuál es el impacto que tiene y cuál es el alcance que tiene el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Cuando yo llego al CONAFE encuentro una delegación opaca, triste, gris, en donde pues cuando enfrento a un periodista, pues no sabe cómo llevar una entrevista. Porque no conoce qué es CONAFE. El desconocimiento lo vas llevando tú de la mano al periodista a decir, pues qué es lo que estamos haciendo, por qué y para qué existimos, cuáles son nuestros fines, cuál es la visión, cuál es nuestra misión. Y bueno, nos hemos dado la tarea de dar a conocer al Consejo en el Estado, de decir qué es lo que estamos haciendo, de dar a conocer todos los programas, porque no nada más es garantizar la educación, sino que hay una serie de programas
muy interesantes que tiene el CONAFE, muy definidos en todo el estado. Y bueno, pues importante darle esa relevancia, ¿no? Y prueba de ello es que empezamos a convocar a todos los presidentes, porque cuando yo llego tenía que buscar a un presidente municipal para decirle, oye, presidente, yo tengo recursos para ti. Oye, presidente, yo tengo que realizar estas acciones. Andaba tratando de localizar a los presidentes. Posteriormente dije, no, el CONAFE tiene que tener una personalidad, y a partir de esa personalidad que nosotros empezamos a tomar, comenzamos a convocar a los presidentes para decirles qué es lo que estamos haciendo, para darles a conocer todo lo que hacemos en el estado y para poner a su disposición los recursos. Entonces, que no sabían que ellos no sabían, que claro. y que era un desconocimiento, y que llega un presidente municipal y bueno, se está empapando del ejercicio de la función pública, y nosotros como delegados federales, con los recursos que tiene el gobierno federal y con las actividades, bueno, pues tenemos que llegar con ellos y decirles qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos y cuál es el fin. Eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado trabajando de la mano con los presidentes municipales, hemos estado trabajando de la mano del gobernador, porque tenemos un gobernador comprometido con la educación. La verdad es que yo estoy muy agradecido porque si Jalisco está en los primeros planos es porque se han generado las condiciones también por parte del gobierno del estado para apoyar con todo la educación comunitaria. Sí, porque déjame decirte que por ahí Edgar preguntaba precisamente eso, o sea, ¿qué es lo que hace el CONAFE? Y Jesús, preguntabas sobre, de los maestros, ¿no? Sobre la cuestión de operación, me comentaban que era como una escuela itinerante, yo creo que ha de ser uno de los programas, no creo que sea la totalidad. En esos programas o en ese itinerar a buscar a lo donde hay el rezago educativo, se ejecutan los planes normales de la Secretaría de Educación Pública, se hacen planes a expropeso para la realidad de los chicos a los que van a enseñar. Por ejemplo, me comentabas el caso de un circo que se mueve la población de una ciudad a otra o de una colonia a otra, y entonces supongo que ustedes se mueven junto con el circo y viven un tiempo con ellos o conviven un tiempo, porque pues hay desplazamientos en donde quizás sea la misma zona y hay desplazamientos en donde quizás sea otra región. En ese caso, ¿son los mismos planes que operan en la Secretaría de Educación Pública normal? ¿Hay una adaptación de los planes? ¿Ustedes generan materiales para apoyar esa educación? ¿O cómo está el asunto? Sí, muy bien. Interesante el planteamiento. Yo debo de comentar que el presidente de la República tuvo bien incluir en el Plan Nacional de Desarrollo al Consejo Nacional de Fomento Educativo. El CONAFE tiene un propio modelo educativo, diferente al de la Secretaría de Educación Pública. El modelo comunitario es muy diferente al sistema regular. Coincidimos en algunos aspectos, pero trabajamos de manera muy diferente. Es decir, aquí trabajamos con jóvenes de 16 a 29 años. Esa es la característica con la que trabajamos. Jóvenes que han salido su secundaria, jóvenes que están estudiando su preparatoria, jóvenes que están estudiando ya una carrera, y con ellos hacen la hazaña de enseñar a su propia gente. Es decir, manejan el nivel medio superior. Ahorita el requisito es el medio superior. Las reglas de operación nos permiten trabajar con jóvenes que salieron de secundaria, pero nosotros estamos aumentando ese requisito, es decir, pues queremos mejor calidad, bueno, pues un joven que esté estudiando la media superior. Y bueno, pues el compromiso es que nadie se quede sin educación. Yo les comentaba, bueno, atendemos a los circos, no, ni los niños ni los grandes, atendemos a los circos en tránsito. Ahorita estamos atendiendo 5 circos en el estado. Los actores que traen a sus niños que están en condiciones de estudiar el preescolar, primaria, secundaria, bueno, pues atendemos esas necesidades, atendemos a los hijos de niños migrantes, que los migrantes que vienen a trabajar a la planta, a la cosecha del chile, el jitomate, bueno, atendemos todo eso, esa es la cobertura que hacemos, es decir. ¿Y cómo resuelven lo de la planta? ¿Interactúan con ya profesores que están de planta en algunas escuelas en la región? ¿Tienen sus propias gentes? ¿Ustedes envían? Porque hablo de tiempos, y de tiempos es a lo mejor vienen migrantes de Oaxaca, están 2 meses, sí, y se van. Entonces, ustedes mandan una persona que viva con ellos, aprovechan los cuadros que hay ya formados de alrededor y los envían especialmente bajo un programa, ¿o cómo es el movimiento ahí? Efectivamente, bueno, tenemos, nosotros les llamamos líderes para la educación comunitaria.
Es una estructura, el CONAFE tiene una estructura, es un ejército de jóvenes. Es un ejército que se denominan líderes para la educación comunitaria. Arriba de los líderes para la educación comunitaria tenemos asistentes educativos. Arriba de los asistentes educativos tenemos capacitadores, tutores, tenemos asesores pedagógicos itinerantes. Es una estructura que va generándose, que no nomás el líder está solo, es decir, un muchacho que está estudiando la prepa, que va a llegar a enseñar a un niño, bueno, pues tiene que tener, tiene que estar asistido de la mano de gente capaz para poder enseñar con la metodología, con la pedagogía. Es toda una estructura la que tenemos. Esto no es improvisado, esto no es a invento de un servidor, es una estructura perfectamente bien conformada para poder llegar y lograr el fin de que el niño no se quede sin educación en las comunidades, en las rancherías, en aquellas comunidades de alta marginación. Hace unos 10 o 15 años hay un programa similar, no sé si sea parecido a este, en el cual se reclutaba a jóvenes campesinos que para que dieran a los grados menores alguna capacitación en algún área donde ellos salían pues bien favorecidos o donde podían desarrollarla, y aparte se les daba una beca para que ellos continúan sus estudios a posterior. ¿Es un programa similar o es un programa diferente? Tienes toda la razón. Es que aquí el beneficio que tiene un joven que se anima a dar un servicio en la comunidad, nosotros tenemos que becarlo. Tenemos la obligación, el compromiso de decir, muy bien, tú vas y estás dando un servicio a contraprestación, yo te voy a becar para que tú sigas tus estudios. Yo te beco por 30 meses, si haces 2 años de servicio en CONAFE, tienes un derecho a ser becado por 60 meses. Entonces ese es el beneficio que tiene un joven, el que pueda lograr sus estudios superiores, el que pueda lograr consolidar una carrera, el que pueda lograr consolidar una superación personal a cambio de una beca por el servicio que hace a su comunidad. Vamos a un corte y regresamos. Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33 45 19 82 y 1203 24 54 o por WhatsApp 33 45 93 60 52. También nos puedes buscar en facebook.com/AntenaNoticias y en Twitter @AntenaNoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. Autopartes El Tiradero. Contamos con una amplia gama de autopartes de todas las marcas. Si no la tenemos, te la conseguimos. Compramos autos descompuestos, chocados, arrumbados y con adeudo. Pagamos de contado y vamos por él. Estamos ubicados en carretera a Chapala, kilómetro 13.5, adelante del aeropuerto. Llámanos a los teléfonos 3688-5005, 3688-5984, 1609-5005, 1609-0321, 1609-5027. ¿Te has imaginado desnudos a tus artistas favoritos? ¿Te gustaría pasar una tarde a solas con ellos? Entonces no te pierdas Al Desnudo, todos los sábados al mediodía, solo por Antena Noticias. Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. Sistemas Diseño e Impresión, imprenta tradicional y digital. Contamos con el mejor equipo de cómputo, tarjetas, notas de venta, revistas, pósters, volantes, impresión en playeras y toda la papelería impresa que necesite tu negocio. No pierdas nuestra gran promoción, 2,000 volantes, un cuarto de carta, tinta negra, solo 199 pesitos. Llámanos, teléfono 33 36 36 50 o por WhatsApp al 33 34 77 77 35. Llévate la mejor impresión solo con Sistemas Diseño e Impresión.
El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Todos los viernes nos conectamos a esta línea. Escucha toda la pasión de los deportes de México y el mundo. Aquí, en Línea Deportiva, solo por antenanoticias.com.mx. Sigue la línea y conéctate con nosotros. En punto de las 5 de la tarde. Síguenos en el punto exacto, punto I. Muy bien, y continuamos aquí con más Punto I Radio, y déjenme decirles que nos están viendo vía Facebook, a Sergio, así que... sonríes a la cámara, están viendo todos esos gestos que haces, muy bien, saludos. Un saludo para todos. Tan así nos están viendo que dice José Luis García Márquez, dice, saludos al mejor delegado. Bueno, eso dice gracias, nuestro amigo José Luis. Muchas gracias, sí. José Luis. Y a ver, y entonces, ¿cuántos años decías que del CONAFE, Sergio? ¿40 y qué? Yo decía 42, pero me equivoqué, ya rectificó el delegado, son 45 años del CONAFE. Estamos por festejar nuestro 45 aniversario. Y lo queremos hacer de manteles largos. Serán 3 meses intensos de festejos en donde el CONAFE tiene que dar a conocer todo lo que hace. En este evento del 45 aniversario, pues vamos a tener todo un protocolo a nivel nacional, pero también Jalisco no puede quedarse de brazos cruzados. Estamos preparando un gran evento. Y en este marco del 45 aniversario nosotros hacemos el premio CONAFE a los jóvenes más destacados, es decir, a los mejores maestros, a las mejores figuras educativas, a los mejores líderes para la educación comunitaria, a los mejores capacitadores, a los mejores asistentes. Les damos un premio económico y eso los incentiva a seguir trabajando. Hemos hecho los eventos cada año, no hemos dejado pasar ninguno, y bueno... la instrucción que tenemos de nuestro nuevo director, porque estamos estrenando director general, el ingeniero Simón Villar Martínez, es que hagamos eventos rimbombantes en donde esté la presencia de todos los delegados y esté la presencia del director. Él quiere hacer un evento por mes con el secretario de Educación, con el secretario Aurelio, en donde sea exclusivo del CONAFE, en este marco del 45 aniversario que debemos de festejarlo nosotros con mucha gala. Fíjate que 45 años por el periodo correspondería al inicio con Luis Echeverría Álvarez. Me llama la atención porque parte de lo que planteaba el poema pedagógico de, se me fue ahorita el nombre, ahorita te checo, de Antón Marekenko, habla de los como soles y de este sistema de los líderes comunitarios en cuanto a la educación. Y si vemos parte de lo que se le achaca a Luis Echeverría es prende las luces a la izquierda y vámonos a la derecha, es decir, manejaba cuestiones que tenían que ver con la entonces Unión Soviética y dentro del sistema educativo. Me llama la atención porque de alguna manera la estructura habría que conocerla más, pero es una estructura que a lo mejor la analiza en este poema pedagógico Antón Marekenko, que es un tomo básico para los pedagogos, porque muestra cómo funcionan esos líderes comunitarios. ¿Va por esa línea, o inició por esa línea, o por dónde va? También veo otra cosa que está ligada a los pronósticos deportivos como forma de financiamiento, por lo menos a lo que parece aquí en internet, lo cual es interesante esto del rango de la historia. Yo creo que tienes mucha razón. Bueno, la historia del CONAFE, yo quiero resaltar que los primeros estudios que se hicieron para implementar el consejo fueron en Jalisco. Nosotros tenemos 42 años de historia en Jalisco. El CONAFE tiene como tal 45. No estaba mal la observación que hacía el licenciado Sergio del 42 aniversario. No, es que 42 años son en Jalisco. Pero su historia del CONAFE son 45 años. Y los primeros estudios que se hicieron en Jalisco para poder implementar el sistema. Los primeros estudios que hicieron y lo que se implementó fue con pues muy poca gente, es decir, empezamos con 1,000 personas y bueno, ahorita tenemos una cobertura de cerca de 15,000 alumnos con padres de familia, que suman más de 20,000 personas los que beneficiamos. Entonces, bueno, tienes mucha razón, la precisión que tú tienes es correcta y la historia también la define de esa manera.
Sí, que sería un modelo más vygotskiano en cuanto a la estructura, o por lo menos de arranque, dentro de la estructura metodológica. Efectivamente, y surge con la necesidad, bueno, ahorita atendemos el 30% de cobertura, el 70% lo tiene Secretaría de Educación Pública, pero hace 45 años atendíamos al revés, era 70 el CONAFE y el 30% solamente la Secretaría de Educación Pública. Así nace CONAFE. Bueno, fíjate cómo ha ido evolucionando. Pero de todos modos, ahorita ese 30%, que aunque se oiga poquito, pero estás hablando que para llegar a las zonas donde va CONAFE, donde asiste CONAFE, me decía el otro día uno de los coordinadores, decía, no, dice, tienes que subir por unos lugares donde apenas cabe el carro, y si viene otro de regreso, alguno de los dos se tiene que echar para atrás, porque uh-huh. No caben dos. Dice, o te tienes que subir en una mula o en un caballo para llegar a la comunidad. O caminar. Sí, o caminar, sí, en su defecto. En su defecto, si no hay otra, hasta caminando. Y era lo que me decía, dice, no es nada fácil, dice, es complicado, pero al final sientes la satisfacción de llevar la educación a quien más la necesita. Claro. ¿Producen algún material? Porque llegar a esas zonas alejadas implica comunidades indígenas que deben de tener algún material propio o alguna manera de interaccionar. En ese caso, ¿cómo lo resuelven? ¿Hay materiales que generan ustedes? ¿Se apoyan en algunos materiales? ¿Cómo resuelven esa parte de la logística de los materiales? ¿Hablas de material educativo? Material educativo, lo que serían libros y todo lo demás. Todo es producido por el CONAFE, tenemos toda una gama. Pues es todo un acervo y tenemos toda una producción, todo lo produce el CONAFE. Nosotros somos una dependencia que no tiene nada que ver con la Secretaría de Educación Pública en ese sentido, con un modelo educativo definido y con los materiales propios. Es decir, que generamos toda una condición para el propio líder. Al líder le tienes que dar botas para caminar, le tienes que dar cobija, le tienes que dar linterna, le tienes que dar chamarra, le tienes que dar identidad al joven. Entonces, todos los materiales son producidos por CONAFE. ¿Y la metodología, hay alguna etapa de capacitación de ese joven que se integra como voluntario? Tenemos todo un proceso. Primero es una promoción. No es fácil. Y aquí tenemos jóvenes emprendedores. No es fácil decir que tengo que reclutar a 2,000 jóvenes en el estado para dar clases. Esa es la meta. Es decir, tu compromiso es garantizar que los niños tengan un maestro frente al grupo. Y luego capacitarlos. Pero primero tenemos que promocionar. Los tienes que tener primero. Primero luego capacitarlos. Y tenemos que decirle, ¿qué ofrecemos? ¿Cuál es la oferta que tiene CONAFE para ti, joven? Esa es primero la promoción. Posteriormente a la promoción, tenemos que capacitar al joven. Tenemos que darle identidad con el CONAFE. Tenemos que involucrarlo. Que el joven empiece a sentir el celo por el consejo. Y decir, ¿por quién voy a trabajar? ¿Para quién voy a trabajar? Empaparlo de todo. Tenemos toda una capacitación que es todo, durante todo el ciclo escolar, pero previo a, después de que captamos al joven, tenemos una formación con ellos. Es una formación permanente, constante, en donde el chico tiene toda la asesoría para que pueda llevar a cabo los fines del método educativo, del modelo educativo de CONAFE. ¿Y en el método de medición, en cuanto a lo que sería evaluación y demás, tienen alguna infraestructura propia o cuál es el criterio? No, bueno, CONAFE tiene su estructura a nivel nacional, es una estructura que se tiene, la medición que se tiene, bueno, pues estamos constantemente evaluados y realmente cada delegación está perfectamente medida, está perfectamente evaluada, es un ejercicio que no se implementaba anteriormente. Es un ejercicio que ahora todos somos evaluados, empezando por el delegado. Así es. Bueno, la verdad es que el tiempo se nos está viniendo encima y a mí me quedaron cosas por platicar. Hace rato que estabas hablando de la reforma educativa, ayer incluso veía a Alfonso Gómez Godínez platicar de la reforma, Poncho. Y bueno, creo que en Jalisco se ha tomado la reforma educativa como algo para hacer las cosas mejor. Digo, finalmente no estamos como en Oaxaca y otros lugares, pero ya lo platicaremos en alguna otra ocasión. Claro, la verdad, gracias. Es que se nos vino el tiempo encima. Delegado, ¿algo más que gustes compartir? Pues primero que nada agradecer la invitación a todos, el compartir este foro
con ustedes el poder expresarnos sobre las funciones que hace el CONAFE, que son trascendentes, esa oportunidad que nosotros valoramos mucho y aquí datamos, reconocerles el trabajo periodístico que tienen y bueno, decirles que seguiremos trabajando en beneficio de todos los niños jaliscienses y de la sociedad, porque es importante lo que estamos realizando. Muy bien, gracias Delgado, ya sabes que estos micrófonos están siempre abiertos para el CONAFE y los de Política al Descaro, las cámaras también, en su momento las estaremos llevando directamente a la delegación para darle mayor difusión tanto en la zona metropolitana como al interior del estado, a lo que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Sergio, muchas gracias por haber estado aquí. Al contrario, fue un placer compartir este programa contigo, profesor, con estos jóvenes abogados entusiastas, con el compañero periodista, un placer como siempre. Gracias. Gracias, Sergio. Edgar. Adrián, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos como siempre apoyando este grande liderazgo. Jorge González. Hombre, pues muchas gracias. Aquí esperamos vernos pronto, ya para platicarles ahora sí cómo van nuestras propuestas, platicarle a los jóvenes que nos escuchen y pues bueno, poner manos en acción todos. Cuando las tengan las propuestas, nos dices directamente para abrirte los micrófonos y que las sepan, que sepan qué es lo que proponen los jóvenes de Acción Juvenil. Muchas gracias también por la oportunidad. Muy bien. Maestro Jesús Cruz. Pues nos escuchamos el día de mañana o nos vemos también. Nos escuchamos y nos vemos. Y nos vemos. Ahorita lo que vieron era la espalda de Sergio, muy grande y muy marcada, por cierto. Nos escuchamos el día de mañana en un programa más de Punto I Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima.